Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana la verdad es que tenemos de todo y yo, por lo menos, prefiero no quejarme. No, no nos vamos a quejar porque además, recién cogidas las vacaciones, como que nos da todo un poquito igual. Que el cómic es malo, bueno, no importa. Que el cómic era bueno, mejor, y además de vacaciones, así que sin problema. El sol afecta profundamente y la carencia de tener que hacer nada afecta a nuestro criterio, así que ¿qué se le va a hacer? De todas maneras, esta semana tenemos algunos números 1, tenemos algunos números 2 y tenemos también el evento del verano, o que al menos va a terminar en verano. Que ya es algo, porque este tipo de cosas se suelen retrasar bastante. Original Sin, número 7, anteúltimo número, Jason Aaron, Mike Deodato, y sorprendentemente sin ningún retraso hasta ahora. Empieza a ser una costumbre en los últimos eventos de Marvel. Entre el 6 y el 7 ha habido creo que una semana más de lo normal hasta ahora. Creo que estaban funcionando en un par de semanitas, así, una semana sí, una no. Aquí ha habido un hueco un par de semanas, pero En cualquier caso, no han llegado a superar el mes. No, no, ni mucho menos. Ni muchísimo menos. Vale, en este número 7, anteúltimo, número que preveíamos de las toñas. Pues sí, te quiero decir, las prometía, se veían venir y las tiene. Yo he de decir que, en cierto modo, ha ido poquito a poco, no voy a decir decepcionándome el evento, pero sí dejándome un poquito de sensación de no sé muy bien exactamente qué es lo que queréis con este asunto, porque empezó como quién ha matado al vigilante y después se ha convertido en una cosa que casi casi que hayan matado al vigilante es lo de menos. Bueno, ya veremos, el final del número tiene sus cosas y asumo que pasarán cosas bastante raras en el último, pero esa sensación creo que se debe más a que el propio evento se ha ido normalizando, es decir, ha ido perdiendo esta sensación extraña de no sé muy bien lo que ha pasado, los grupos de héroes que se están juntando para investigarlo son de lo más raros, a pasar a pues tener una pelea. Además, una pelea bastante, no clásica, pero bastante típica en Marvel de, bueno, pues no entre héroes y villanos, vamos a dejarlo ahí. Sí, es que, en fin, estos de Marvel están empeñados en no darnos DC. O sea, como, no, vamos a hacer que luche este con el otro y con el de la moto y tal y cual, pero a poder ser villanos lo menos posibles, porque ¿quién necesita villanos cuando nos pegamos de toñas entre nosotros? Eso, es que necesita villanos cuando tiene héroes disfuncionales. Exactamente, lo demás, el número, como ejecución, como dibujo, como guión, sigue estando en la misma línea que ha venido durante todo el evento, con un Deodato que está dando la puñetera vida en esta colección, y con esos pequeños momentos de personajes y tal que les da Jason Aaron de, bueno, pequeña caracterización, pequeño guiño aquí y allá, porque lo demás, el número son unas toñas, o sea, no, que sí, nadie espere ninguna cosa aquí maravillosa, porque son unas toñas. Unas toñas que Deodato hace que luzcan, pero unas toñas. Sí, es un número de pelea al fin y al cabo. Es una estructura a veces rara para lo que es Deodato, en lo que a viñetas se refiere y tal. Nada muy lejos de lo que suele hacer él, pero a veces es un poco raro. Está más compartimentado de lo que suele estar normalmente. Es posible que tenga que ver también con el hecho de tener que repartir la información a lo largo de la página y bueno, pues en fin. Jason Aaron quiere como dosificar mucho las conversaciones o las palabras que dice alguno de los personajes en este caso y entonces eso te obliga a, bueno, de hecho, utiliza muchísimo en este TVO de Odato esta estructura de una viñeta cortada en viñeta, es decir, es una ilustración cortada en varias viñetas, pero es una misma ilustración. Sí. Bueno, es un recurso sin más. Vamos, es, bueno, queda bien. Tampoco. Está bien, no sé si la intención es esa o no, pero da un poco la sensación de todo se está yendo a la mierda. Por el propio contexto de lo que sucede en el cómic. Sí, llega un momento en el que ya es como, es que ya da igual qué es lo que vaya a pasar. Si es que claro, ya la habéis jodido ya. Sí, ya la habéis liado muy parda. Habéis mierdeado otra vez una situación en la que os habéis metido otra vez. La habéis vuelto a pifiar otra vez, o sea. Esto no podéis quedar, tomar un café y hablarlo civilizadamente, prometiendo que no os vais a pegar y que si os pegáis ya os quedaréis para pegar otro día. Es como, no, lo hablamos,
Si no estamos de acuerdo, pues ya quedamos y nos pegamos en otro momento. Pero no, siempre hay que interrumpir el hablar. Siempre hay alguien que se calienta y alguna situación que se te va de las manos. Es lo que pasa cuando metes, no sé, como docena y media de personajes en una situación de probable pelea, que a alguien se le van a hinchar las bolas. Hombre, la situación es límite, desde luego. Sí, aunque tampoco está muy claro por qué. Es decir, la gente no para una y otra vez de decir, oye, que podemos sentarnos y hablar esto. No, no, no hay tiempo. ¿Y cómo que no hay tiempo? ¿De qué coño estás hablando? No, no hay tiempo para explicar por qué no hay tiempo. Es todo un poco tramposo. Bueno, a ver, el que lleva la voz cantante básicamente marca el ritmo, entonces. Y sabe cosas que no es que ya no sepan el resto de personajes, sino que no sabe el lector. Ya veremos si sabe el escritor, al menos. En eso confío, por si no va a ser una pena, porque ha sido un evento que ha estado muy bien estructurado. Es una pena si al final no tiene un mínimo de, no sé, Sí. conclusión. Porque suelen ser de dejar los eventos bastante abiertos. Es como, bueno, ya nos hemos pegado, sí. Y las respuestas a nada, no, bueno, quiero decir, para nosotros concluir un evento es pegarnos. Ya Las está, respuestas fin de la ya historia. irán viniendo dadas o En no. miniseries posteriores, en las colecciones propias, Entonces, nunca en absoluto, porque soy Bendis y jamás expliqué esto. ese tipo de cosa que me da miedo, pero bueno, sería una pena que terminase así un evento que la verdad es que está quedando bastante lucido, aunque en este último número sea más normalito por aquello de la pelea. Sí, en fin, de momento nos guardamos ahora ya así totalmente el juicio de Original Sin hasta que termine. Sí, hemos estado muy civilizados con los spoilers para no decir nada. Sí, hombre, no hay que estropearle a nadie la lectura de un evento. Quiero decir, a veces hemos soltado algunas cosas, algunas informaciones, pero tampoco eran muy relevantes a la hora de disfrutar del tebeo, ni te iban a estropear nada. Bueno, es como decir que es que mataron al vigilante, hombre, es Es la que premisa que es viene en la la portada del premisa. número 1. Eso es, tampoco pasa nada. Vale. Original Sin número 7, veremos a ver si dentro de un par de semanas acaba ya o qué. Y entonces emitiremos un juicio un poquito apresurado, pero ya con todas las cartas encima de la mesa. Y nos vamos a por números 1, porque esta semana hemos tenido un tebeo titulado Dark Ages, de Dark Horse. Pues sí. Dark Ages número 1, de un viejo conocido, Dan Abnett, a quien le tengo gran cariño por su etapa en Guardianes de la Galaxia, junto con Andy Lanning. Y, a ver si te digo bien, el dibujante. ¡Fua! El nombre es de echarle de comer aparte, porque son todo iniciales. INJ Culvardo. Exactamente. INJ. ¿Qué nombre puede ser INJ? Es decir, ¿por qué No no sé. pones el nombre, pones INJ y te quedas con Kultvar? Manías de cada uno. En fin, ¿qué es lo que tenemos en este tebeo? Pues en este TVO tenemos un TVO bastante raro por un lado, pero a medida que va avanzando parece brutalmente convencional hacia el final. Me explico, el TVO arranca en el medievo con una compañía de mercenarios pues yendo de un sitio a otro en busca de algún conflicto en el cual ganarse el pan, hasta que las cosas se van a la mierda muy fuerte. Sí, tan tranquilamente cenándose algo y, hostia, mira, hay como alguna luz en el cielo, como que algo ha caído o no. ¿Qué es eso? Y bueno, pues esos son problemas y eso es el problema que, no sé, te come Sí, o te tampoco secuestra o quiero te. decir, hablar de la trama de número uno tampoco es que vayan a ser grandes spoilers, pero lo que básicamente parece ser una invasión alienígena. O demoníaca, no, es que tampoco está muy. Sí, no sé, Tampoco es que por importe. aquello del aspecto alienígena y que vienen del cielo y tal, pues tampoco es que importe demasiado. El rey es que, bueno, pues, en un contexto de este tipo es como caballeros con sus armaduras y sus espadas, cómo se van a enfrentar a este tipo de amenaza y tal. Y según el cómic va avanzando y los protagonistas acaban en un monasterio y ves que aquellos que mueren a manos de, pues eso, los enemigos, los monstruos estos, se levantan como zombies, pues te acabas con esa sensación de, vale, el marco pues igual es más extravagante o más novedoso, podría ser interesante, pero en serio, va a ser gente metida en un lugar cerrado más o menos defendible contra zombies, el cómic. Yo creo que no. Quiero decir, creo que Dan Abnett tiene algún tipo de trampa guardada. El problema es que qué tipo de engaño o qué tipo de, no sé, de giro interesante pueda tener que justifique haber empezado así el cómic, no lo veo. Hombre, a mí me ha parecido que es un tebeo que, aparte de ese giro a lo convencional, tiene pelotas de todas formas que hoy en día
que aparezcan zombies en tu historia sea un giro a lo convencional, pero bueno, es lo que hay. Está muy manido, es lo que... Está muy manido. El TVO tampoco hace nada especialmente por establecer un tono muy claro de cómo es el dibujo. Es quizá engañosamente no simple, sencillo, Sí. limpio, con poco, digamos, no sé cómo llamarlo, con una línea así muy, muy clara. Para lo oscuro de la trama, la verdad es que el dibujo es sorprendentemente limpio. Entonces, un poco en todo, ¿eh? El color también, es todo, transmite esa Sí. sensación de ligero, un tebeo. Sí, de informal, ameno, poco serio. Luego la trama es más dramática. No sé, es una sensación extraña. El uso del color es bueno, las escenas nocturnas y para todo lo que viene siendo efectos, fuego y tal, está, transmite bien, pero deja esa sensación rara entre la trama y el dibujo. Sí, a mí me transmite más una historia de aventuras medievales que una historia de zombies medievales. Como más, pues esta compañía de mercenarios van a ir y tal, y van a tener grandes aventuras y tal. Que, bueno, hombre, sí, esto podría ser una gran aventura también. Todo depende de cómo se vaya desarrollando. Lo que pasa es que un número uno no es suficiente para poder valorar realmente si va a haber lo que tú decías, un giro o una trampa o una El diferencia. clásico cliffhanger final del número apunta a que va a haber más de lo que parece, desde luego. No sé a dónde conduce esta historia de Anamnet, la verdad, aunque pues suele tener talento para escribir historias interesantes. El cómic es bastante ameno, pero la verdad es que es eso, es que si se podía haber hecho esto mismo, sin que los muertos se levantasen como zombies, hubiera sido mejor, porque ya se produce cierto agotamiento, aunque el cómic esté más o menos bien, tenga buen ritmo. Sí, también porque ya habrá mucha gente, como me pasa a mí, que ve aparecer Que unos zombies en su historia y de repente automáticamente... quedo menos, con menos ganas de ver qué es lo que pasa en el número 2. Es Sí, como, estropea el resto, es como otra vez ¿en zombies, serio otro cómic de zombies. Aquí parece ser algo menos importante, ser un segundo plano, hay que pero... gastarse el dinero en un número 2 para ver a dónde va esto realmente, si es que va a algún sitio que no sea zombies medievales? Porque como Eso te cojas es. el número 2 y sean zombies medievales, ya al 3 no llegas, ¿eh? Aunque el giro esté en el tercer número, no llegas ya. Pues sí, es realmente complicado. Pero bueno, para eso está el cliffhanger, supongo. Pues Para sí. mantenerte, aquí hay algo más que una historia de zombies medievales. Dark Ages, pero el título al menos mola. Cuando nos topemos con el número 2 ya aclararemos. Ya aclararemos, ya aclararemos. Pero decíamos que teníamos algunos números 1. Sí. Y el siguiente tebeo que vamos a comentar es también un número 1. Se titula Exit número 1. Es de Michael Alan Nelson y Dan Mora. Y Boom bueno, Studios. Boom Studios. Y básicamente, pues sí, el título da lo que promete. Es una historia de Una historia sobrenatural, sí. la ladrona de cosas chungas. En fin, me resulta complicado de definir. A mí me ha gustado porque, no sé, se desenvuelve bastante bien haciéndote partícipe de la trama y del universo en el que se mueve. Poquito a poco. El cómic arranca con un pues robo de arte. De ahí evoluciona directamente a la brujería. Y lo sobrenatural. Pero sigue manteniendo el tono de golpe, de atraco, de heist que tiene al principio y cuando las cosas se van a la mierda en este tipo de situaciones. Algo muy Cohen, algo muy fiasco, muy. Vaya, el plan no salió tan bien como debería y toca improvisar. La verdad es que funciona. Y funciona incluso manteniendo todo lo sobrenatural en ajo. Porque a veces, cuando existe este tipo de premisa de por medio, siempre está la tentación. Bueno, pero como hay magia en el mundo, siempre puedes hacer trampa con todo. Y suele ayudar tener unas reglas más o menos estructuradas o, bueno, que haya consecuencias en las cosas que haces. Y creo que este cómic hace un buen trabajo con ese aspecto, en el aspecto de las consecuencias. No hay ningún tipo de trampa o truco mágico que lleven a cabo aquí, ningún hechizo ni brujería que no tenga pues sus propias consecuencias, mejores o peores. El tebeo está bien y hay partes que yo lo he disfrutado, pero en general tampoco es un tebeo que me haya dejado un gran sabor de boca. Es como, bueno, la historia está bien y los personajes no están mal, pero es como,
No estoy realmente muy interesado en esta historia de ladrona bruja con cierto pasado y algunas cosas que van a venir a morderle el culo Es que... No. curioso porque me suele gustar que los números uno tengan cierto impacto y cierto contenido, que no se limiten a la presentación de un par de personajes y un cliffhanger burdo. Pero la verdad es que tal vez este número no tiene demasiados elementos y resulta apresurado por ello. Es decir, pasan tantas cosas y el tono cambia tanto de lo mundano a lo mágico a lo largo del cómic, que al final las apuestas son loquísimas. Y el cliffhanger es enorme, que tal vez va demasiado rápido. No te da tiempo realmente a conectar del todo con los personajes porque están pasando demasiadas cosas importantes de golpe. He de decir, igual me equivoco, pero no sé si no me ha parecido ver en algún lado de pasada que no debe de ser una colección, o sea, debía de existir ya, creo, un Exet con la misma protagonista, y no sé si no es una especie de Sí, que la reinvención, hayan vuelto a remake que la retomar. hayan vuelto a A ver, retomar. a mí, quiero decir, no lo sabía y no me ha dado esa sensación. Sí que hay personajes que se dan sobreentendidos, te los presentan y ya está. Pero bueno, por un texto ves más o menos de qué cuerda van. Es como, vale, esta cabrona es peligrosa y tal. Pero no sé, es la verdad, es que es lo que me ha estropeado el cómic, pero de alguna manera que me ha resultado bastante entretenido. Es eso, es que se mueve demasiado deprisa, pasan muchas cosas como muy graves, en vez de intentar presentar al personaje en un entorno más cotidiano y que al final pase algo gordo. En este caso van de estropicio en estropicio a lo largo de todo el cómic, y aunque haya comentado que me gusta, que es eso, este tipo de magia y este tipo de cosas que en principio no tienen reglas explícitas, al menos tengan consecuencias para que no abarate la experiencia. En este caso pasan tantas cosas y todo tiene sus propias consecuencias que al final queda saturado el cómic. Se llega un momento en el que solamente importa la última consecuencia, las anteriores ya no, porque es que Te han llevado a lo estás siguiente. sobres. Entonces, va tan saturado de trama y de personajes que presentar que no te da tiempo a presentar los personajes ni te da tiempo a que las cosas te importen, por decirlo de alguna manera. Sí, y Entonces, llegas al cliffhanger al final, y es como, bueno, vale, méteme en el siguiente berenjenal, el Cuando al próximo final, eso número. es, cuando al final te has metido en un embrollo para solucionar el anterior, para solucionar el anterior, para solucionar el anterior, es difícil que el primer problema en ningún momento te importe. Porque para cuando termina el cómic ya está solucionado. Entonces, abarata la experiencia, ya he dicho. Es raro, es raro. Se mueve tan rápido que es complicado que te importe. Lo demás artísticamente, pues es, bueno, competente. Yo tampoco lo sacaría mucho más allá, ¿eh? O sea, no hace nada mal, lo cual es de agradecer. El uso del color ya me ha gustado. Tiene sus momentos, sí, especialmente acertados. Quizá cuando se sale un poquito de lo convencional o de lo A cotidiano, nivel de la ¿eh? magia y tal, Porque... el cambio tonal que tiene de cuando no hay magia, cuando la hay, en el color y tal, está bien. Además es bastante notorio. Sí, pero El estilo de probablemente dibujo es el limpio mundo y cotidiano es, bueno, demasiado limpio, anodino, demasiado es, gris. bueno, pues Por comparación. sin más, el mundo normal y fuera. Pero bueno, en fin. No está mal, pero es eso, demasiado forzado. Mucha cosa, mucha cosa, mucha prisa por hacer las cosas. Vale, esto era Exit 1, ¿verdad? Sí. Y yo creo que no ha una semana habrá pasado desde que hablamos de Genius 1. Sí, una semana. Literalmente una semana. El número uno salió la semana pasada. Y esta semana ya tenemos Genius 2 Pues de sí. Mark Bernardin, Adam Freeman y Afua Richardson para Image. Aquella de la unificadora de las bandas de Los Ángeles, que es un genio estratégico y tal, y va a poner contra las cuerdas a la policía. Sí, en caso de que hagan falta más detalles, pues bueno, quiero decir, literalmente el entrecómics de la semana pasada. Sí, exactamente. En este caso, pues el conflicto con la policía evoluciona hasta desmadrarse por completo y no termino de verlo claro. O sea, sigo con las mismas reservas que con el primer número en cuanto a la competencia del personaje y tal. No ha empeorado la percepción que tengo del cómic, pero tampoco ha hecho gran cosa por mejorarlo. Se presenta algún otro personaje más que podría tener su interés.
Pero no sé, sigo sin ver. Yo diría que el tebeo sigue siendo tan bueno, tan malo, o te va Como lo era en el gustando primer mejor en número. el primer número. Es muy Lo continuista, único sí. ha mejorado en un aspecto. Yo creo que en este número 2 ya se nos deja claro cuál es el objetivo de la protagonista. Sí. Sí. Yo creo que cuando hacen referencia, hay un momento en la televisión a que ha muerto y tal, estos agentes, qué tal y qué cual, yo creo que va por ahí. Sí, Es pero más una vendetta no sé, personal que otra cosa, creo pero que hay algo más, no sé, no me da la sensación de que es poco para el follón que se monta, por decirlo de una manera. salvo que haya información que nos hayan hurtado en estos primeros números. Que no lo descarto, quiero decir, en ocasiones me recuerda un poco al cómic aquel de Bendis de periodicidad aleatoria de Scarlet, que también tiene una protagonista femenina, una venganza contra la policía y un. Y aquello sí que es muy al estilo de Bendis, tremendamente personal y claro en ese aspecto desde el principio. Aquí la escala es totalmente brutal desde el minuto uno, pero claro, no te da tiempo a conocer realmente a la protagonista. O sea, te explican muy detenidamente y muy deliberadamente lo que le ha pasado y lo que está haciendo, pero en ningún momento sabes cómo es después de lo que le ha pasado, ni por qué ¿Qué lo está está haciendo lo haciendo? que está haciendo. Entonces es raro, porque sabes muchas cosas del personaje, pero al mismo tiempo no lo No conoces en sabes, sí, no absoluto. sabes las que importan realmente. Sí, entonces es una sensación rara. El cómic sigue funcionando tan bien como funcionaba el número uno, es muy continuista en ese aspecto, surge algún que otro desafío nuevo, tanto para la protagonista como para el personaje principal dentro del marco de la policía, como para algún personaje nuevo, pero es eso, continúa mucho en el tono y en la manera de contar las cosas del número uno y a ese nivel funciona. Sí, es un poco como entrar en esas películas, en cualquier película a medias, donde ves que, no sé, hay gente que está peleando con otras, hay bandas que están en guerra o la policía está, no sé, pero claro, como no has visto el principio de la película, en realidad no sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ni por qué está haciendo cada uno lo que está haciendo. Es como, vale, pues bien, contra la policía de Los Ángeles, dos números, de darles muy fuerte. Y tengo un plan, y ya está. No Sí, sé muy bien por qué. es un poco, a veces casi le pide al lector el mismo grado de confianza en el cómic que le pide la protagonista a sus hombres, a sus bandas, a sus soldados. Entonces ya veremos si al final la historia es digna de esa confianza. Ya veremos, ya veremos. Yo no lo tengo claro, ¿eh? A mí me parece que va a ser una serie Se mediocrilla. dispersa un poco, pero bueno. Y a otra cosa, pero bueno, podría cambiar. Pero bueno, estamos con el cómic feliz de la semana, con el cómic que nos tiene contentos de la semana. Sí, yo, la verdad es que Spider-Man 2099, y ya hablamos Del número uno hará unas tres pocas semanas, semanas, cuatro sí. semanas, más o menos. Peter David y Will Sliny era, Sí. sí, Will Sliny. Y bueno, en su momento ya dije que este número uno me había dejado un poco como. Sí, en principio es el tipo Bueno. de personaje colección por la cual pues no das dos duros. Es como realmente me interesa Spider-Man 2099. No sé, leí el cómic en su momento y tengo apego hacia el personaje. Sí, no. En este caso es trampa porque lo guioniza Peter David. Para mí el número 2 es exactamente el Peter David que a mí me gusta. A mí Peter David en general, lo reconozco, no es un autor que acabe de conectar conmigo. O sea, no, hay algo en su modo de escribir, en su costumbre esta de liarlo todo con un montón de personajes que me acaba por perder. Pero Cuando te gusta, te encanta. creo que Peter David centrado en un personaje y Los toda que su le camarilla rodean. de los que le rodean es el Peter David que a mí me gusta. Bueno, a ver, en cierta medida, Factor X no deja de ser Jamie Madrox y aquellos que le rodean, pero sí que cuenta con un elenco más loco de personajes y más movido. En este caso, igual que en Capitán Marvel o en Hulk, pues sí que está un poquito más centrado. Y este número 2 a mí me ha parecido de manual. O sea, un número de manual de un personaje como Spider-Man 2099, que está totalmente desubicado aquí, no sabe exactamente cómo funciona aquí la vida, y se rodea de un montón de personajes, a cada cual más estrambótico, con los que tiene las conversaciones más delirantes al modelo Peter David. Está muy bien porque consigue hacer que funcione, porque tienes a tu personaje desubicado
que te sirve para los momentos más destructivos, tanto de drama como de comedia, por pura y simple, no sé, ingenuidad, por decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo, el propio personaje tiene esta naturaleza a veces ligera de hacer ciertas cosas y de ciertos momentos bastante grotescos de comedia, muy propios de Peter David, que el cómic es muy gracioso en muchas ocasiones y muy cabrón en otras. Sí, tiene los dos aspectos. Y los conjuga muy bien. Tienes un poquito de aventura, tienes un poquito de desarrollo de personajes, tienes un poquito de drama, tienes un poquito de ¿y qué va a pasar ahora? Anticipación. Y entonces, no sé, se hace muy agradable de leer. Y el cabrón del Peter David ha vuelto a conseguir otra vez que el personaje principal hable con alguien en su cabeza, aunque sea con un jodido holograma. Sí, en este caso no es el Capitán Marvel hablando con Rick Jones, pero Pero se le acerca bastante. sí, mantiene un poco el tono de holograma borde de la serie borde. Inteligencia artificial altamente humorística de la serie original. La verdad es que a mí me ha gustado mucho, me ha parecido decir, joder, el número 3 lo voy a leer. Es que casi me importa 33 la historia que me cuentes, la aventura que me cuentes. Me da igual, lo que quiero ver es cómo este tío que viene del futuro y va de superfardón, porque el cabrón va de superfardón y no entiende la mitad de las cosas que le dicen, Pero da igual, pero da es una igual. huida hacia adelante constante. Gafas de sol en espacios cerrados, tal. ¿Por qué? Porque es cool y molón. Sí, pero al mismo tiempo es sensible a la luz, es así de triste, es que es como tiene un motivo. Es como, pero sus explicaciones siguen hacia adelante, tiene algún momento muy delirante de, pues, es como es fácil adaptarse a la época. Les dices la verdad, vengo Nadie del se lo cree, futuro. creen que haces una broma y siguen Y sigues adelante. hacia adelante, es como que cualquier excentricidad pues pasa por alto, porque eres un bromista, un cachondo. Jajaja. Entonces está gracioso porque conjuga la clásica comedia Peter David con los clásicos momentos de drama de propios suyos y hace que de repente todos los personajes te importen y funcionen muy bien. Claro, esto va en detrimento de la trama. Quiero decir, la trama pasa a un segundo, la poca que hay a estas alturas, porque es un número 2. Pues pasa a un muy, muy, muy segundo plano. Te importan muy poco los porqués de las cosas que puedan suceder de fondo, porque lo que te importa es los personajes. Para mí. Ahora que ya los ha puesto a jugar, ahora habrá sitio para mover un poco alguna trama, sea, la que pretenda Sí, pero mover. para mí en realidad esa trama es un poquito casi lo de menos. Es decir, ya sabemos que el personaje está desubicado en el tiempo, ya sabemos que probablemente tarde o temprano tenga que volver a su tiempo, o bueno, o lo que sea, pero Lo que sea. una vez que entras en esa trama, es la trama de la serie. Es decir, tiene un punto final. Sea el que sea, pero sabe. Entonces, según te vayas moviendo ahí, vas a quedarte con menos espacio para otras cosas. Entonces, es bueno que al principio muevas otras cosas y vayas dando, digamos, la metatrama muy poquito a Sí, poco. porque tienes que conectar y te tienen que importar los personajes. Y porque una vez que te metas con ciertas cosas de la metatrama, ya no vas a poder escapar de ella. Porque va a ser todo tan Porque importante, va a afectar tanto al protagonista que tienes que hacerle no caso. puedes dejar de prestarle atención, eso está Eso. claro. Entonces, bueno, pero a mí me ha gustado, ¿eh? El número 1 me pareció que era divertido, estaba bien, pero bueno, tampoco tal. Este número ya me ha Sí, una vez cautivado, con es la como, situación sí. puesta en marcha, es como, bien, ¿dónde está nuestro protagonista? ¿Por qué? ¿Quiénes son estos dos personajes femeninos que están cerca? Bueno, tres, incluso contando el holograma, que están cerca suyo. Vale, ahora ya los conozco, pero se me han acabado las 24 páginas. Bien, pues el segundo número es cuando, boom, puede desencadenar toda la personalidad que tiene un cómic de Peter David. Sí, no, me ha gustado, me ha gustado. O sea, en fin, jamás pensé que diría de un tebeo de Spider-Man 2099 en el presente Sí. que, joder, te veo divertido, pero te veo divertido. Es uno de mis cómics favoritos de la semana. Y que el Spider-Man 2099 esta 99. semana es como ese tipo de frase que jamás esperas decir, pero. Pero bueno, me pasó lo mismo con su etapa de Capitán Marvel. Es como, pero este no es el Capitán Marvel y tal, de los años 70, ni de Jim Starlin, dijo, este es un payaso, que joder, qué divertido es esto. Joder, cómo me gusta. Sí, Peter David normalmente, a ver, tiene su grupo de fans y a veces no siempre funciona, no siempre gusta a todo el mundo. Pero cuando te gana, normalmente te gana fuerte y a fondo y muy rápido. O sea, enseguida te seduce un cómic de Peter David
si lo va a hacer en algún momento. No es como, joder, me he leído 20 y todavía no sé si. En el 20 por fin le pillé un poco, no. No. No, Peter David, cuando te gana enseguida. con X Factor, es la otra que está haciendo. X Factor, me leí dos o tres números, dije, no, no sé, por lo que sea, o por los personajes, o por el enfoque, o por la trama, o Es por lo que sea, distinto. no me has Es distinto, enganchado. Aquí, en dos números, ya me tiene completamente atrapado. aunque cualquiera que conozca al autor pueda coger cualquiera de las colecciones y enseguida ve, vale, si esto es de Peter David, se le nota, son colecciones muy distintas, pese a todo. Entonces, a veces conectas, a veces no. La verdad es que yo, desde luego, estoy leyendo ambas, me gustan ambas. Spider-Man 2099, para mi gusto, funciona bastante mejor. Y vamos a acabar hablando del último número que vamos a comentar esta semana, de Vigil 2, que estará en algún lugar, Death suponemos. Vigil. Death Vigil, sí, perdón. 2 de Stefan Selznick. Ya hablábamos también de este, obviamente, pues como hará un mesecillo, algo menos quizá, acerca de esta. Acerca de esta extravagancia, por decirlo de alguna manera. Es decir, resumiendo muy rápido, el cómic básicamente consiste en un grupo de héroes difuntos, devueltos a la vida con poderes sobrenaturales para luchar contra, pues, nigromantes que se dedican a invocar monstruosidades de más allá del tiempo y el espacio. Más Dicho o muy menos, rápido, sí. la trama, pues básicamente consiste en el clásico personaje más o menos accesible, conocible, aproximable, que se muere, lo devuelven a la vida y ahora pues tiene que bregar con el hecho de que pues es un héroe. Es Aquí casi. también me ha gustado más el número 2 que el 1. Quizá sea una cosa mía también, me pasa quizá muy a menudo. Sigue teniendo la mezcla esta muy propia del autor de mezclar drama y comedia de la forma más brutal y chirigotesca posible, que a veces es complicado de que guste, de que funcione. A ver, a mí me funciona mejor en este número que en el anterior, porque en el anterior mezclabas acción a vida o muerte, humor, y aquí mezclas explicaciones con humor. Entonces, explicaciones con humor, a mí me entra mejor, porque son explicaciones, no te va la vida en ello, con humor, para hacerlo un poco más digerible todo. En el otro caso era, Dios mío, nos estamos jugando la vida y la realidad tal y como la conocemos, y además chistazos. Sí. Es como, hombre, una cosa es humor para rebajar la tensión, otra cosa es chistazo de brocha gorda. Sí, es bastante payasil, normalmente. Quiero decir, toca varios registros de humor, pero normalmente es bastante payasil. Algunos de sus personajes se echan en cara los chistes malos que hacen unos a otros. Es bastante chorra y bastante gracioso en ese aspecto. A veces funciona. No exactamente como pueda funcionar Whedon en una Buffy o similar, pero sí que se desempeña con una ligereza similar, con personajes que pues sobrellevan las cosas de forma bastante chorra, pero al mismo tiempo pasan y explican que suceden cosas bastante jodidas. Y la manera de bregar de ello con los personajes, la verdad es que es interesante. Sí, a mí ya me ha gustado, vamos, tampoco creo que sea un tebeo del que se pueda decir muchísimas cosas, es decir, está dibujado A bonitamente. mí siempre me ha gustado el estilo de dibujo de Stefan y la verdad es que sus chirigotas que suele colgar de vez en cuando en DeviantArt, normalmente con personajes de DC, las coñas. Me gusta su sentido del humor, me gusta cómo se toma a cachondeo no solo los personajes, sino a veces incluso el medio, tal vez. A veces es excesivo, pero bueno, y ver un cómic sobrenatural, muy loco, muy visualmente muy excesivo en ocasiones, muy bonito, por decirlo de alguna manera, si te va el rollo este, muy brutal, muy casi anime en ocasiones. Con el sentido del humor, pues si te gusta, funciona. A veces, pues te puede parecer demasiado ligero. Narrativamente, de todas formas, sigo pensando que hace trampa, porque te presenta a un personaje recién fallecido, como si, bueno, ya sabes, el personaje ese con el que puedes identificarte un poco, que no sabe nada de las cosas, pero en realidad el protagonista es el que cuenta la historia, que es uno que ya se había muerto hace como 5 años. Sí, Entonces es añade sus como. flashbacks a la mezcla. De alguna manera establece una comparación entre una de las protagonistas como personaje recién fallecido y cómo vivía el otro protagonista. Es su misma situación 5 años atrás. Es muy tramposo, pero al mismo tiempo
Funciona muy bien. Sí, funciona bien, pero me costaría saber quién es el protagonista de esta, de este cómic. Es como, bueno, está claro que la Death Vigil como tal son los protagonistas, es un Es que es un grupo. cómic de grupo. Pero hasta ahora ese cómic de grupo se ha sentido muy como el cómic acerca de el protagonista y la Sí, en protagonista. este caso creo que la importancia, el peso lo van a llevar entre tres personajes. Entonces, bueno, ya veremos. Es, sin más, es un pasatiempo agradable. Sí, es posiblemente uno de los mejores cómics ligeros, con humor, acción, drama, combinando las tres cosas de forma bastante, sin darse importancia y de forma ligera, mejores que he leído últimamente. Sin ser nada extraordinario, consigue conjugar las tres cosas sin darse aires. Y es algo para mi gusto, es una de las mejores cosas que transpira el cómic y que se agradece. Bueno, yo estoy contando aquí mi historia sobrenatural, muy loca, con mis cachondeitos, mi acción desbordante y tal, y ya está. Y si te gusta bien, si no, también no hay como, oh, qué importante es todo, qué cosas de la trama me callo y tal. No hay necesidad de darse aires. Y la verdad es que es algo que se agradece. Pues sí, se agradece, igual que se agradece pues que la semana haya sido relativamente amable con nosotros en Sí. las lecturas, a pesar de todo, ha habido, en fin, alguna cosa por ahí que tampoco, puf, pero bueno, que en general ha estado bien y como estamos de vacaciones no queremos alargarnos más, así que media docenita de tebeos como casi todas las semanas, hasta aquí llegamos y volveremos a estar con vosotros la semana que viene. Hasta la semana que viene.